Did it again. I played with your heart. Now lost in the game. Oh baby, baby, oops, you. Ya, yo canto muy mal. Pero igual, sí, estoy con alguien acompañándome, como que no me da cosita. Solo no me gusta. Además que estoy de las nerviosas, a lo mejor la canté terrible mal, pero ya no importa. Nada puede ser peor que bailar en público, amiga, no te preocupes. Bienvenidos una vez más al programa de Geek and Chica a través de Tu Zona X. Muchas gracias a Tu Zona X por invitarnos, por darnos este espacio. Y hoy estoy con mi compañera Jesús, más conocida como Dr. Beauty en Instagram. Y hoy tenemos un programa bastante jugoso, bastante entretenido. Nos vamos a poner farandulera un poquito, pero vamos a partir con distintos tópicos para que sea bien entretenido la cuestión. Hoy día va a ser como un Dr. Gossip. Ya. vamos a darlo todo, vamos a entregarlo todo. Y vamos a partir primero, eso sí, como leen en este título, vamos a hablar de apps, eventos y cosas que no se deben hacer si se intenta o se es una influencer. Por favor. Partimos por lo básico. Vamos partiendo con la zona geek y con las aplicaciones que siento que el último tiempo están creciendo, están apareciendo nuevas aplicaciones. Apareció una nueva para transporte público como lo es Didi. Cada día salen nuevas opciones para pedir comida, para pedir cosas, para lavar la ropa, para peluquería, distintas plataformas. Cada vez se facilita más la vida, por decirlo, se supone. Se supone que se facilita la vida. Pero yo no sé qué está pasando, pero siento que no sé si es que es aquí en Chile o si es aquí solo en Latinoamérica o si es que yo me estoy quejando porque soy una quejona nomás, o no sé si es que pasara en otros países que se supone que son más desarrollados, pero aquí igual funcionan mal las cuestiones. Acá las cosas no funcionan, amiga. Funcionan bien mal. ¿Cómo te lo explico? Te escucho poco. ¿Ah? O es porque yo me escucho súper fuerte. Yo me escucho, te yes, escucho poco, es que igual a ti. Igual estoy medio alejada del micrófono porque me escucho muy fuerte. Ah, ahí. A ver. Hola. Perdón, pero estas cosas son técnicas, estamos en vivo, en directo, esto sale al aire ahora ya. Entonces, sí, funcionan como mal. Y me desespera porque nos deja como chaleco mono, weón. Este fin de semana me pasó. Me perturba que suene la risa de José Miguel. ¿Cómo? ¿Por qué? No, bueno, da lo mismo. Gracias por tanto. Resulta que sonó, ¿viste? Ya, no. Cambiemos la risa. Que no sea José Miguel Viñuela, por favor. Nos desconcentramos mucho. Señor, don Radio Tu Zona X, tío, Tu Zona X, no. José Miguel Viñuela, no. Pancho Saavedra quizás podría ser. Sí, me cae más bien. Ya, bueno, este fin de semana, el viernes específicamente, en mi trabajo, decidimos pedir un Rappi. ¿Ya? Y decidimos pedir un Rappi a la 1:00 p.m. porque nosotros trabajamos hasta las 2:00 p.m. Por lo tanto, queríamos almorzar y teníamos cosas que hacer
y queríamos que llegara a las 2 de la tarde. Por supuesto. Dándole una hora, que es bastante para que se demore el Rappi. Estuvimos todos pidiendo, pedimos como a las 1:10, 1:15, para que llegara a las 2 de la tarde, que es un tiempo razonable. Resulta que 10 para las 2 cancela el Rappi. ¿Qué? ¿Canceló? Es como cuando pedís un Uber que se demora 30 minutos en llegar y te cancela en la puerta, una cuestión así. Algo así, canceló y fue muy gracioso porque hicimos dos pedidos específicos, pero estos locos yo no sé si lo hacen porque lanzan estas promociones que yo nunca logro... He tratado de ingresar porque te hacen un spam de mensajes de texto así impresionante. Oye, yo te voy a decir que con la cantidad de cargas que me ha hecho Rappi, tengo más saldo en Rappi que en mi cuenta corriente. ¿Cómo te lo explico? Sí, pero te dura así. Tienes 30 minutos para ocupar la carga. Sí, te hicimos una carga. Tienes de aquí desde las 10 hasta las 11. Es como, amigos... No. No. Hola, Bugs Bunny. No. La cosa es que ese día estaba con descuento. Ya se pidió... Se pidieron dos lugares distintos porque de aquí de las que no come carners, entonces ya pedimos y canceló uno, po. Y era como, pucha, qué lata, llamaron por teléfono y supuestamente en el restaurante no habían recibido el pedido de Rappi. O sea, problemas de la plataforma. El problema de la plataforma, y también yo siento que hay varias cosas raras, porque por un lado siento que los restaurantes, como están colapsados de tiempo, probablemente también digan, se lave las manos y que le digan que no llegó el pedido, pero igual les llega y para no quedar que mal, pasa, no claro, sé, como que no les creo ni a uno ni al otro. Lo que pasa es que el restaurante le va a dar prioridad al público que está presencial sentado ahí físicamente en el restaurante. No le van a dar prioridad a la persona que hizo el pedido por Rappi. O sea, yo he sido testigo de esto. Yo cuando voy al restaurante coreano de Providencia, al que voy siempre, al Everyday, yo he visto cómo se acumulan y se acumulan los pedidos de Uber Eats o de Rappi mientras sirven a la gente que están en las mesas, porque es un negocio. Lamentablemente es como ya la última parte de las prioridades. Pésimo igual, pues, porque no deberían aceptar ese tipo de... Ese alianza con estas aplicaciones si es que no van a rendir para todos. Exacto. Si es que no les da la capacidad. Si es que no les da la capacidad, no lo hagan, porque en verdad queda mal la aplicación, queda mal la gente, dan un gusto amargo, de verdad. Yo estaba enojadísima. Y como te digo, un cuarto para las dos, cancelan uno. De eso era la historia que publicaste en Instagram el otro día. Y después... Como a las 2:15, imagínate, ya había pasado una hora, cancelan el otro. No, pues a ver, dos restaurantes el mismo día. No, canceló el otro. Y ¿cachai que se supone que el chico que iba a buscar el pedido mandó fotos del restaurante, estoy aquí esperando su pedido, la cuestión, y cancelaron? Fue como, ¿what? O sea, me hicieron perder una hora. Que yo podría haber decidido cualquier otra cosa. ¿Tú podrías ir a la esquina a comprar papas fritas al McDonald's? Cualquier cosa, así como que cualquier cosa me hubiese tomado menos tiempo. Hubiésemos preguntado quién podía ir a comprar. Claro. Podríamos haber llamado por teléfono directo, un delivery, ¿cachai? Pero resulta que estos locos como que no funcionan. Y no hay una forma de comunicarse directamente. Es engorroso, es complicado. Yo personalmente no soy muy avezada de pedir comida para que me la traigan, a no ser que sea Pedidos Ya. Pero ¿te funciona bien eso? A mí me funciona bien Pedidos Ya, pero yo he escuchado muy malos comentarios de Rappi. De hecho, hay una influencer bien conocida, que es la Nan, que hizo una funa monumental a Rappi porque le llegaban los platos desarmados. Onda, si pedía, no sé, una lasaña, le llegaba toda la lasaña revuelta porque el Rappi no tenía cuidado al momento de transportar la comida. Y eso también es un problema. Eso no es un problema del restaurante, ¿cachai? Es un problema de la plataforma. Y lo que tú me estás diciendo, yo creo que es un problema de la plataforma. Y bueno, se suma eso que evidentemente me piqué y publiqué. Pues obvio. Fue como, amigos, ¿qué onda? Porque les escribo por las distintas plataformas Rappi, porque no contestan ninguna mierda. No, o sea, como sí, que postventa cero. ¿Va a hacerse responsable de sus casos? Cero, no. Así como que no contestan. Les escribí por Instagram y no me respondieron nada. Le escribí, le mandé un mensaje por Twitter, tampoco. Y fue como que ya, ¿sabéis qué? Compadre.
Ya, no, lo voy a hacer público porque probablemente no soy la única que está recibiendo este tipo de malas prácticas. Yo puedo decir que si la Angie golpea la mesa es porque, amigo, agárrate. No, fue porque es algo extremo, así, porque en general no suelo quejarme a menos que ya me saque mal. Tú eres cero bélica, amiga, te conozco. La cosa es que no me respondió Rappi, pero me respondieron muchas personas diciéndome otro tipo de cosas, diciéndome que hacen pedidos por Rappi y les llega la comida, pero no les llega el postre, no les llega la bebida, no les llega, les llega menos producto porque parece que se los comen. ¡Oh! Los chiquillos que andan repartiendo. No, es que eso ya es otra cosa. Y es como, pucha, no. Amigo, Rappi, dele comida a sus trabajadores, po. ¡Qué flight, loco! Sorry, pero esto ya raya. Se comen las comidas. Marginal. Y lo otro es que te hacen cargos. Cargos nada que ver. Por ejemplo, tú pides una porción de papas fritas y tú estás segura que pediste una, revisaste tu pedido, igual te cargan dos. Pague más. Pague más. Ah, chao. Entonces, chao. No voy a ocupar Rappi. Está funcionando Rappi. Yo no sé cómo funciona bien Uber Eats porque lo he ocupado Uber Eats y sí me ha funcionado. Uber Eats, pero tampoco es que sea una persona que esté todo el rato ocupando cosas, ¿cachai? A mi pedido ya me funciona bien. La comida me ha llegado decente, me ha llegado caliente, me ha llegado completa. Así que una vez pedí con la Cami un Rappi. ¿La Cami Busquilla? La Cami Busquilla. Yeah. Y pedimos a este restaurante que se llama. Se me olvidó. Es un vietnamita que está en el. Que está la versión en Vitacura. No, que está en Vitacura y tiene su versión así como gourmet, entre comillas, gourmet rápido. Así como hippie chic. Como hippie chic, claro. Está en este rincón de comida, espacio de. Ah, disculpa. Patio gourmet. El patio hipster. Del Parque Arauco, exclusivo gourmet para gente con plata. Exclusivo gourmet que no puede ir a alguien que no sea del sector. Si tú no eres cuenta correntista al Banco Edwards, no puedes ir a comer ahí. ¿Tan? Lo dije que. No, es que. Pollito, había que decirlo. La cuestión es que, claro, el patio gourmet donde te sirven así como comida muy gourmet, pero. En bandeja. En bandeja de. en bandeja de lata, que es la diferencia con el patio de comida. Y que si no vives de Plaza Italia para arriba no podés ir tampoco, porque eres rota. Eres kuma. Ordinaria. Flight. Catro. No, poco es posible. No. Ya. No, muy horrible. No, en ese patio gourmet tienen este espacio. Y de hecho yo fui la primera vez que fui. Lo que pasa es que, chiquillas, cuando abran un restaurante, donde sea, vayan. Si es que lo abran recién, y aprovechenlo hasta que estén bien, porque sí o sí van a ir cagando y bajando su. Toda la vida, un restaurante cuando le empieza a ir bien, empieza a bajar la calidad de la comida. Es una mierda. No entiendo por qué es eso. O sea, si te empieza a ir bien, ganáis más plata. Invertí en ingredientes. ¿Por qué cresta los restaurantes cuando le empieza a ir bien, bajan la calidad de las comidas? Porque se quieren quedar con plata y no invierten en ingredientes de calidad. Son unos imbéciles. En vez de ir a comprar la lechuga allá en el Valledor, compran en el Jumbo, weón. Si la gente quiere, la gente les da ese premio de seguir yendo a un restaurante, esa preferencia, los tipos empiezan a bajar, a decaer la calidad de sus productos y es una mierda. Por eso le digo, cuando recién abren algo, por muy hipster que parezca, aprovechenlo, porque después que cachen que funciona, van a devaluar todo su servicio, su Mire, calidad, su todo. Yo les voy a decir algo respecto al patio gourmet del Parque Arauco. Nosotros con la Angie fuimos en enero. Cuando lo abrieron. Cuando estaba relativamente nuevo, casi recién abierto. 2 semanas de haber sido. ¿Y esto cómo era? Nosotros fuimos, ¿te acordáis? A Lulupoc. Al mismo que me quejé. Sí, fuimos a Lulupoc. Y había una promoción del POC más la bebida, nos costó como 5 lucas las dos cosas, tú seleccionabas la cuestión, después te ibas y te sentabas. No te iban a hacer, esto jamás ha sido de. No sé por qué se llama gourmet, porque nunca te van a servir a la mesa, primero. Lo que sí puedo decir es que en esa época, porque yo conozco el POC de antes de que se instalara en el Parque Arauco, uh-huh, la calidad de la comida no ha cambiado. No sé cómo estará ahora. No, la comida es está bien, pero subieron los precios, cambiaron todas las condiciones. Sigue sirviendo bien. Yo no me voy a quejar de la calidad de los productos, pero es muy poco. El servicio no da para lo que cobran. Y tiene un chicle pegado debajo de la mesa, apuesto. No, más allá de eso, es como la cantidad de producto que te vas a comer este plato,
tú ese, lo que vas a pagar, esa experiencia la puedes tener pagando lucas más en un restaurante o 2 lucas más en un restaurante. O quizás incluso si es que vaya a un coreano, sea igual. ¿Cachai? Para que la gente entienda el concepto de gourmet, y se lo digo yo que soy paladar de canario y he ido a una pila de restaurantes en esta bendita ciudad, vamos a encontrar 2 categorías de restaurantes gourmet arribista aspiracional. Es el que está lleno. ¿Ya? Y el The Real Restaurant Gourmet. ¿A qué se refiere con gourmet? Es un plato hecho por un chef, o sea, una persona con formación, no un cocinero, un chef. Hecho en un plato con un emplatado especial, con una porción de comida que no es grosera, porque lo que predomina en la comida gourmet es el sabor, no la cantidad. Uh-huh. Entonces, si reunimos todas estas condiciones, que además implica un servicio de lujo, o sea que tú nunca estás insatisfecho en un restaurante gourmet. Es que en el fondo eso es una experiencia. Como ¿eso? Que te invitan a una experiencia de comida que se mezcla con un meridaje de lo que sea que te den, ¿cachai? Entonces, si hacemos un checklist de todo esto, discúlpeme, ¿el patio gourmet del Parque Arauco es un patio gourmet? No. En todo caso, la calidad de la comida no es mala. Es que es un restaurante de buena calidad, pero no gourmet, po. Pero no se condice con el servicio que se entrega. No. Y con la cantidad, ni con la... Porque gasté 10 lucas, 9 lucas en un plato y al final es como... Pff, que vaya un food truck en Onda en Las Tarrias, pagáis la mitad y es igual de bueno. Así que no. Bueno, da lo mismo. El punto es que estas aplicaciones están funcionando como el orto. Y yo ahí quiero hacerte una consulta, porque por ejemplo, hay una aplicación que llegó hace poco, Didi, que es bien popular, exacto, Didi, que vendría a ser la competencia de Uber, de Cabify, de Bit, etcétera. Úsela al inicio. Yes. Después abandónela. Ah. No, lo que pasa es que cambie. Espero que no tengas códigos en Didi, amiga. Te da mucho descuento, yes. Y después se va, no sé, pues el descuento igual dice, 60%, 50%, 40%, pero solo 2 lucas. Claro, pero 2 lucas. Máximo 2 lucas. Y es como, loco, no, ese no existió. Si mi viaje fuera de 6 lucas, nunca funcionó el 50% de descuento, porque me descontaste solo 2. Es una ridícula. O sea, si me pego un viaje de 12 lucas porque tuve que atravesar todo Santiago, ¿descuento vale champú? No, mira, yo creo que en eso de las aplicaciones de autos, hasta el momento sigue ganando Cabify. Aunque nos duele el alma. Cabify es bueno. Pero me dicen que Cabify bajó los precios. Nunca he tenido un problema con Cabify yo. Yo hasta el momento jamás. No, excepto hace unos minutos atrás. Antes de empezar el programa, que un tipo estaba estresado porque quería ganarse el bono de 20 lucas. Es lo único que diré, fin. Como todo, sí. En este país, como todo en este país, finalmente el servicio nunca está al servicio del cliente, sino que el servicio está al servicio de la persona que hace el servicio. Luego están las aplicaciones de lavandería, que a mí me gustan caleta. Mr. Jeff y toda la cuestión, pero caché que me perdieron, o sea, no me perdieron. Y yo no me di ni cuenta. Me llamaron un día para decirme, oiga, usted llevó un pantalón negro, un pantalón blanco con negro con blanco. Fue como, no me acordaba. Así que saquéle foto a su ropa cuando se la lleven a las aplicaciones. Pero cacha que la cuestión ya se trilló. ¿Por qué te tenés que preocupar de esto? Es una aplicación que funciona en todos lados. Y no, pero me respondieron, pero igual tengan claro, me le entregaron mi ropa a otra persona. Le entregaron mi ropa y mis sábanas y unas toallas a otra persona. Pero después la recuperaron porque la niña me decía, sí, si vimos en las cámaras y esto era tuyo y te lo vamos a dejar. Y fue como, ¿ya? Ahora, gracias. No me quejé, no dije nada, porque no me acordaba. Yo en ningún momento me acordé. Yo creo que al momento de necesitar cambiar la sábana iba a cachar. O cuando, no sé, cuando me hubiese querido poner, porque el pantalón de mi pijama. Cuando me hubiese querido poner el pantalón del pijama, era como, ¿y dónde está la otra parte del pijama? Y me hubiese dado cuenta. No, porque eso es de las que usa pijama. A mí me habría enojado, porque pijama es el pijama. Y el pijama no se toca. El pijama sagrado. El pijama no se toca. Y si le falta un pedazo a mi pijama, créame que le digo de adelantado que la funa iría, pero ni les cuento cómo. Me perdieron el pijama.
menos pieza, una estrella, pieza pésimo saldurada. Servicio. No me lo perdieron. Entonces, en ese sentido, ¿por qué quiero hablar de estas aplicaciones que son de servicio? Porque en sí funcionan, son una maravillosa idea, está todo bacán. El problema es que en algún punto del servicio, jode. ¿Pero por qué tiene que ocurrir eso en este país? Eso es lo que no entiendo. Porque o no se preocupan, o crecieron mucho y no se preocupan de seguir manteniendo la calidad, y esto corre para los restaurantes, que era lo que estábamos hablando. No se preocupan de mantener la calidad, de mantener la fidelidad de sus clientes. No les preocupa, o sea, yo me imagino que les preocupa al dueño, pero a la gente que contrata le importa un bledo, en verdad. Que se le olvida un detalle, independiente de que la aplicación venga de Taiwán, me da lo mismo. Acá en Chile al cliente se le respeta. Las leyes del Cernac acá, vamos a ser honestos, casi siempre favorecen al cliente. Por eso quéjense. Quéjense, manden sus comentarios. Yo no sé si alguien ha tenido malas experiencias con algún tipo de servicio que contratan a través de aplicaciones, pero como les digo, si usted contrata algo, si pide el servicio de la lavandería, les recomiendo. Igual es una mierda, pero estamos en Chile. Y lo digo así, no porque que denoste el país en sí, sino porque lamentablemente hay una mentalidad donde la gente le importa, y lo hablamos la semana pasada, le importa hacer la pega, no hacerla bien. Mediocridad. Sacarse un 4, no sacarse un 7, lamentablemente. Esa es como la norma, parece. Pasar de curso. Y no ha pasado. Yo creo que en algún punto de la vida hemos estado en esa situación. Así que eso con las apps. No sé si alguien ha tenido algún problema con alguna, pero como les digo, Mr. Jeff me pasó eso. Pero bueno. Pero mira, yo creo que también hay que hablar de colapsos en aplicaciones, pero por razones como lógicas. Porque, por ejemplo, es un ejemplo muy yo, lo siento, tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, ayer fue... A ver, el sábado fue en Corea, pero para nosotros, el otro lado del planeta... fue el cumpleaños de Jungkook. JK de BTS fue el cumpleaños del ayer. Y resulta que, bueno, Big Hit, que es la agencia de BTS, como cacha que en el fondo Twitter no le funciona porque hay muchos haters de mierda dando vuelta, que tira sus bombas, después se van por Twitter. ¿Qué hicieron? Inventaron su propio Twitter, que es Weavers. Muy bien. Ok, cumpleaños de Jungkook, la aplicación colapsó, pero son motivos entendibles, ¿cachai? Ya, pero es como, porque hay millones de saludos. Personas. Exacto. Todo al mismo tiempo. Eso es un colapso positivo de una aplicación, porque no da para más la cuestión. O sea, imagínense, en Twitter, que tengo entendido que BTS tiene como 3 millones de seguidores, y en la aplicación de Weavers tiene como 8, ¿cachai? Entonces, ese es un colapso que viene como que ya no hay nada que hacer. Pero ya cuando una aplicación falla por falla humana, onda, porque en realidad la persona que presta el servicio no quiere hacer la cuestión bien, pucha, ya. A mí me da un poquito de lata, porque uno igual, o sea, estas cosas funcionan, o sea, les iría maravillosamente bien. Es un negocio que está creciendo, que está en potencia, yes. Que te va a llenar los bolsillos, hazla bien. Por eso te digo, por ejemplo, en el caso de Cabify, a excepción de alguna estupidez, no sé, los locos se han mantenido, igual bajaron los precios, pero se siguen manteniendo dentro de todo como los mejorcitos. Ahora con Didi ya había escuchado, y no quise decirlo al tiro porque en verdad no he confirmado la información, así como de las desinformadas, como para decir, pero yo había escuchado que esta aplicación era de los hijos de, o sea, la concesión la tomaron los hijos de Piñera. Chan, 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 chan. Lo había escuchado, no le digo que es la verdad porque no lo escuché de oídas, así que no estoy pro. ¿Por qué no me sorprende esto? Se supone que los hijos de Piñera, cuando fueron a China, realmente estaban cerrando el negocio con Didi. Mira tú. ¿Puedo decir algo? Que no. Necesito decir algo. Dilo. Escúpelo. China es un país comunista. China es un país comunista. ¿Ya? Los de Piñera son hijos de un grande de derecha. ¿Qué hace la gente derecha comprando una aplicación comunista, en China? Comunista capitalista. Pero sí, no, es que da lo mismo. El punto es que... Permiso. Estos hueones, perdónenme la palabra... Ah, hueonado, digámoslo. Esta gente, si es que fuese verdad, porque no, como les digo, no me atrevo a confirmar, pero si fuese en un mundo paralelo... O sea, esto es efectivo lo que le estoy diciendo. ¿Fuese real? Sería la cuestión más inconsecuente. ¿Cuánta porque, más plata quieren, güey? Porque, y no, y más allá de la plata. Estos locos no son capaces de
legalizar el uso de Cabify, de Uber y de estos servicios de transporte. Y van a traer uno que, o sea, ¿qué amiga, onda? ¿Se queda en la ilegalidad? Amiga, ¿usted cree que a Didi no lo van a legalizar? Va a ser el único legal. Si fuese, sería el único. Y ahí van a cerrar el monopolio. Ahí va a quedar, niña. El único servicio legalizado, fíjate, es de los hijos de Piñera. Sería, pues, en el caso que fuese de esa forma. Ahora. Ahora, se supone que el gobierno de turno, se supone que la familia de Piñera no debería estar involucrada en negocios masivos. ¿Por qué creen que Piñera vendió las acciones que tenía en Latam? Yo no sé. Lo único que sé es que esto es una cuestión así asquerosa. Y lo otro es que asquerosa. Considerando que ni siquiera han legalizado en Chile el uso este tipo de transporte, porque los pacos andan los carabineros. Los pacos o carabineros, como quiera llamarlo, el policía, si es que escucha de otro lugar del universo. Mi cabo. Si es que escucha, los carabineros. ¡Tírame agua! ¡Agua, taco! No, ya. Es un negocio no legalizarlo. Porque claramente no lo han legalizado, porque es mucho más conveniente estar sacando parte. Por supuesto. Y además que han creado muchos corrales concesionados para llevarse estos autos que están requisados por los pacos. Se los llevan y tienen que pagar una multa que son como 700 lucas, que va dependiendo del sector en donde te atrape y te van cobrando. Entonces, en verdad, no les conviene legalizarlo, porque si lo legalizan, pierden el negocio y la municipalidad pierde también la platita extra que le entra por los partes. El tipo que hizo el negocio de las concesiones de estos corrales también pierde esto. Las grúas están todos así armando su show. Pero es que, amiga, piensa lo siguiente. Además que están jugando en el margen. Mira, tú sabes que en este país todo juega al margen legal de la ley. En ese vacío donde nadie se mueve. Pregúntale a cualquier abogado. Porque la pega un abogado moverse en el vacío legal. Claro. Todo me lo han dicho. Es lo mismo que Jesús, mi pega. Todo me lo han dicho. Jesús, mi pega es encontrar el recurso, la maña o ese margen. Y eso el pasa error de mucho ley. Con los empresarios. Con los contadores auditores. Yes. Que buscan la forma de no pagar el impuesto de su empresa asquerosa gigante. Entonces, y cargarse al chico. A mí me genera mucha curiosidad porque dicen, ya, ok, es ilegal el transporte por aplicación. Ilegal. Y lo usan todo. Es ilegal. Ojo. O sea, yo le preguntaría a todo. ¿Alguna persona de su familia, señor senador, señor diputado, señora, no ha usado? ¿Su cabra chica se mueve en Cabify? Y ellos tienen acciones ahí mismo. Exactamente. Está todo. No, es y además de las acciones. Y además de es la, como los colegios. Todo el rato. Y además de las acciones, si es que no tiene las acciones directas en el auto, además que está invirtiendo en concesiones de corrales de para autos. En las grúas. Y que la municipalidad se forra los bolsillos con los partes que sacan. Lo que pasa es que mi punto iba a lo siguiente. Si es que es ilegal ocupar este tipo de servicio, ¿por qué tienen que emitir boleta ante el servicio puesto interno? Emiten boletas y de hecho los personajes, la gente de Cabify tiene patente y tienen patentes de transporte para transportar más gente y además tienen le exigen a los conductores la licencia de conducir, de la clase A, parece. B, creo que es la de la clase, no sé. Bueno, cuál, la que te la deja taxista, llevar para taxista, llevar el mundo. La de transporte. Entonces, a ver, le están exigiendo la licencia. La aplicación te emite una boleta. Sí. Tú tenías un comprobante de pago. Y pagan en Chile los de Cabify, por lo menos. Entonces, ¿cuál es la parte ilegal de esta pega? No, pues la parte ilegal, no hay parte ilegal. Lo que pasa es que si es que lo legalizan, se va a cortar ese chorreo de plata que puede ganarse en su bolsillo estas concesiones, no, estos pagos. Los taxistas, me van a disculpar, pero los taxistas de mierda, weón. O sea, yo he conocido de todos los taxistas y lamentablemente tengo que decir que he conocido más sinvergüenzas que honrados. O sea, sí, es verdad. Yo te puedo decir que yo cuando tuve que ir al evento de Sal Cobrando hace 2 sábados atrás porque era el lanzamiento de Jadalabo, me salió... El relanzamiento parece, ¿no? Relanzamiento. No, mentira, fue para el de Socox. Cuando fui para el de Socox, yo tomé un taxi. ¿Ya? Y fíjate que para el de Salcobrán, el taxi entre desde el Costanera Center hasta Jerónimo Alderete con Vitacura me costó 5 lucas. Cuando fuimos al lanzamiento de Socovox, el taxi desde el mismo destino, onda desde el Costanera hasta Luis Pasteur, la entrada de Luis Pasteur, o sea, la mitad del trayecto probablemente me salió 5.500 pesos.
O sea, a mí no me vengan a decir, ¡ay, qué ilegal el transporte ilegal! ¡Nos quita nuestra fuente de trabajo! Oye, el día en que se comporte como la gente, ahí yo recién voy a empezar. A mí me da mucha pena, porque sí conozco taxistas que son súper bacanes, que son personas honradas, que están haciendo la familia, yo pero... Yo a veces les guardo el teléfono, yo les pido el teléfono, así como usted tiene una tarjeta, señor. Pero, lamentablemente, yo soy la excepción. A ver, Hitokiri, Batosai. Dice, chuta, bueno, es que generalmente usas el descuento y después chao. Sí, pues verdad, la verdad, solo voy, no por app, sino porque ya conozco o porque amistades lo recomiendan. ¿A qué se refería? Vamos de abajo hacia arriba, yo creo. Pagaré por cantidad y que sea rico, no soy muy... A ver, abajo, veamos. Muy bien, señor Hitokiri. Sí, ya. A finales de abril, algunos medios independientes hacían notar que los hijos de Piñera acompañaron al presidente en una comitiva china con fines políticos y de negocios. En un reportaje de Interferencia, también mencionan que con la empresa que los hermanos se inscribieron para participar en el viaje, Kawaii Labs, tiene un directorio integrado por tres personas, Turner y los dos hermanos Piñera Morel, Cristóbal además figura como gerente de Kawaii Labs. Ya, y Kawaii Labs sería... Y más abajo, sigamos leyendo este comentario que está mandando la Fran, o el Fran. La Claudia está así como, suban el programa, pura chacota, burre, sorre. No entiendo. Quiero empezar a la hora. Pucha. Ya, pero eso... No entendí mucho, se cacha que hay una cosa que se está tejiendo ahí ya, pero bueno. Se cacha y que además que ellos son, figuran como gerentes y armaron esta empresa. Es que, ¿saben qué? En resumen, no pasaron piola. No pasaron piola porque se van a enterar y Didi, yo me imagino que es una concesión, porque es una aplicación que está funcionando en distintos lugares, pero... Es terrible. O sea, yo encuentro que hay colusión entre las municipalidades. No conviene legalizar, como les digo. Si yo fuera dueña de una concesión o alcaldesa de alguna municipalidad, amigo, no legalizo nada, porque en mi sector la idea es que se gane mucha plata. Sacando un parte a la señora que se pasó, que en vez de pasarlo a 40, pasó a 42 kilómetros por hora. Pero ese parte es muy piola. Me van a pagar, no sé, como una UTM toda cagona. En cambio, si me agarro un Cabify, si me agarro un Uber, si me agarro un cualquiera de estas, como esa mucha plata. Entonces es un buen negocio para mi municipalidad. Y yo votaría en que no lo legalizara. Jamás. Por algo han pasado tantos años. Aparte que hay colusión con... Yo me imagino con taxistas, con todo este mundillo de transporte. Están que todos coludidos, amiga. Es una pena, a mí me da mucha pena por esas personas que sí trabajan honradamente en taxis, que personas honradas, y que yo me imagino que ellos están metidos en lo que es Easy Taxi, porque funciona con aplicaciones y está súper bien, y de hecho está a través de la misma aplicación de Cabify. Safer. Pero en general, es un... Hay que encontrarlos con pinza. Y cuando encuentras al taxista bacán, como dice la Jesús, atesóralo, pídele el teléfono para que te siga yendo a buscar, porque tienes confianza, porque sabes que no te va a cobrar un ojo de la cara, porque sabes que no te va a entregar devuelto billetes falsos, porque sabes que no te va a hacer un cambiazo. Sí, pues a una amiga le hicieron el cambiazo. A mí igual. Sí, también. A mí también me han hecho el cambiazo, me han dado vuelto de billetes falsos. El cambiazo, así como onda, yo le paso 10 lucas y me dice, no, usted, y me pasa así como, no, esto no. Me pagó dos. ¿Cachai? Es como por el eso, billete falso. Lamentablemente estamos en un país que, mira, va a ser súper triste, pero hablar con cualquier persona extranjera y el chileno es conocido por ser zorro, por ser como pillo, ¿cachai? Y somos pierros con cuestiones. Venga, po. Entonces, ¿por qué no son zorros como Eleven? Amiga, yo siempre he dicho, si Ocean Eleven. Toda la gente que gasta su inteligencia en cómo robarse un auto que funciona con chip porque ya no ocupa llaves. Si esa gente ocupara esa inteligencia en desarrollar algo, loco, este sería una potencia mundial, Chile, po. Pero no lo es. Pero no. Porque no da plata. Porque, claro, no, y porque también hay demasiada diferencia y demasiada injusticia. O sea, ya estamos viendo que un grupo de personas tiene el monopolio de todo. Y que cuando salen, porque eso pasa, por ejemplo, pasa también en las tiendas chicas. Alguien en cualquier, y eso le pasa mucho a la gente de provincias, de regiones, que tienen su negocio y de repente se le instala el
Jumbo, el líder, estas concesiones gigantes, y joden todo lo que es el negocio pequeño. Pero hay negocios pequeños, ya, eso es una parte de lo que es este crecimiento y de esta cuestión gigante. Ya, expansión. Pero hay otra cosa de que hay personas que generan un negocio, que no es un negocio nuevo, novedoso, que tiene un público capturado, que está creciendo. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Tratan de tragárselo, comprarle o tragárselo de alguna forma. Y eso pasa acá. A diferencia de en otros países que sí tienen la posibilidad de ganar. Igual en ese caso como que me llama la atención Estados Unidos, porque tú sí puedes surgir. Porque hay una cuestión así como de antimonopolio, pero aquí... Eso te iba a decir, acá estáis fregados. O sea, sabéis que el otro día estaba observando eso. Bueno, el ejemplo claro que yo siempre te doy. Yo soy fan de Chagú. No sé si ustedes conocen el Chagú, que es una tienda de tecitos chinas que está a la salida de Metro Los Leones de Suecia. Avenida Suecia. Sí. Y yo voy a ir desde hace más, prácticamente desde que se instaló el Chagú. Uh-huh. Y de la nada, en la esquina siguiente, Bucarest, se le instala un Maití. Loco, de todo el Providencia que existe, ¿por qué Maití no se instala en otra parte? Que incluso, o sea, si se hubiese instalado fuera de Metro Pedro Valdivia, yo creo que habría tenido mucho más afluencia de público que donde se fue a instalar. O sea, en Bucarest con Providencia, una cuestión que igual es como media rebusca, ¿cachai? Pero al lado del Chagú. ¿Para qué? Para comerse el Chagú. Y a mí me da lata. Y sabéis que el otro que vi ayer, cuando venía de vuelta al evento del cumpleaños de Jungkook, en el paradero que está fuera de Metro Chile España, este como donde está... Por ir a Razabal, eso. Ir a Razabal con los leones, creo que. Sí. Se estaba terminando de instalar un Starbucks. Y cerca de ahí hay muchos cafés que han estado, pero es que años instalados. Son casi como cafés de barrio, como parte de la cultura del barrio de Razabal de ahí, ¿cachai? Y se le está instalando el Starbucks en el segundo piso, que está al lado como de un Pizza Hut, creo que es que está por ahí. Es probable. Igual eso está pasando y es parte de esta expansión. Y no sé, hay gente que le gusta más el Starbucks que... Yo no soy de tomar café, pero la gente que sabe de café por lo general me dice que es malo. Así como sorry, que, tengo que decir. Yo no sé mucho, pero... ¿Cachai? ¿Qué pasa con esto que te decía? Onda, si tú... Porque una cosa es que se te ponga una competencia que es monstruosa y que te joda tu negocio. Es que eso no es competencia. Ya dejó de ser competencia, pero ya... Es depredación. Pero ya, pasa eso y... Filo. Pero hay otro problema, que es cuando tú estás haciendo un negocio que alguien grande no lo tiene y quiere quitártelo. Ese es el problema, ¿cachai? Ah, bueno, conozco algo de eso también. Entonces, como que ese es el punto. Es como que yo, como concesión gigante, como, no sé, como fue... En Chile, en algún momento se trató de instalar Home Depot. Ah, y pero no, si yo conozco pudo, Home Depot. No pudo competir con Home Center. No pudo. Igual que el no pudo. JCPenney también se tuvo que ir. Bueno, son marcas gringas, ya. Son cuestiones gringas, pero soy igual... Vieja. ¿Y qué? Es gringa, es un super gringa y como que puta, por un lado bacán que no predomine estos negocios el gringo, claro. El gringuismo, pero por otro lado, ahí tú ves cómo está cerrado el mercado chileno para impedir que otras cosas se expandan y crezcan. Calita. Ellos están manteniendo en una burbuja de cristal algo que están ellos con sus garras tomando. El que está aquí no va a poder crecer ni sobrepasarlos, jamás. Porque aquí está todo ideado para que solo el grande se llene los bolsillos. Para que el negocio favorezca el ese. Pez grande. Y cuando hay algo que está bueno y que te puede favorecer a ti, van y te lo quitan. Van o te hacen lo imposible para que tú quiebres y para quitártelo si es que no te lo pueden comprar de buena manera. Es como cuando aparecen las cadenas de pizzas también. O sea, la cantidad de cadenas de pizza que se han abierto últimamente. O sea, el César's. Palace, creo que se llama. Sí. Está el Melt también, que han llegado como varias como cadenas de pizzería y que se están instalando, no en las partes centrales, fíjate, en los barrios. Y con eso matan el negocio de barrio. Mira, y por otro lado está la otra mano de la moneda. Como si vienen este tipo de servicios, que están entregando un servicio que es rápido, que es bueno, que es económico, estándar, no sé, es un estándar que está funcionando, que en cualquier minuto lo van a cagar, porque obviamente si cuando lo toma una persona se pone avaro y quiere llevarse la bolsillo sin más. De sacarle mayor provecho invirtiendo. Claro, mismo, claro, pero también es un llamado para que los negocios que están siendo se ven amenazados por este tipo, mantengan su calidad o la mejoren.
porque en los barrios igual es triste que hay, o sea, si es que no te le compráis a esos, cagaste y tenés que aguantarle sus servicios pesados, sus cuestiones. La única manera de hacer que una empresa que lucha contra un grande gane o se mantenga es tener que adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, yo soy como mega fan, casi que embajadora del Everyday Providencia, que es el restaurante coreano-japonés que está en Santa Magdalena. Casi esquina Juan Bello. Al lado del Brussels, ¿ya? Al frente se le va a instalar un Mr. Han Chicken. Y el Mr. Han es, para los que no lo conocen, es un restaurante coreano bien conocido por el pollito frito. O sea, la especialidad del Mr. Han es el pollo frito. Que antes era conocido como Chicken Story. Es lo mismo. Entonces, esta es la casa matriz del Mr. Han. Está en Patronato, alias Chicken Story, lo mismo, ¿ya? Y ahora se va a instalar a frente del Everyday. El Everyday, la consigna siempre ha sido: nosotros no hacemos comida callejera coreana. O sea, nosotros no hacemos pollo frito, no hacemos tteokbokki, ¿cachai? No hacemos kimbap, ¿cachai? Que son como los have to go en la comida coreana, porque los compráis en la calle. Claro, son comida rápida. Comida rápida, claro. Bueno, lamentablemente, ¿qué es más rentable o qué es más eficiente para un consumidor? Irte a un restaurante donde te van a cocinar un plato de comida coreana tradicional, por ejemplo, un kimchi deokbap, que tú cachai que es un guiso de kimchi con arroz, con huevo frito arriba, ¿no es cierto? Rico. Y es producido y se demora unos 15 minutos en salir, un poco menos quizás, porque hay que decir que Chef Choi cocina súper rápido, ¿cachai? Pero tú vas al Mr. Han, se demoran 10 minutos más y te traen así el plato de comida que puedes compartir con tus amigos, que además te ponen K-pop en las pantallas, o sea, tiene un enganche publicitario mucho más grande. Bueno, igual se adapta a lo que quiere comer la gente. Algo rápido, rico, es una comida que es más fácil de tragar, porque obviamente la comida coreana tradicional es un sabor ritual. Es un sabor que no estamos acostumbrados los chilenos. No, por lo tanto, es más fácil. Adquirido. Pero, ¿qué vamos con esto? Yo espero que el Everyday no trate de competir con eso, sino que mantenga y mejore su calidad, pueda ampliar su carta y pueda hacer una competencia para que puedan convivir ambos. No, complementarse. O sea, claramente el Mr. Chicken es como el gusto de los hijos y como que el Everyday es el gusto de los papás. Es una cuestión como súper. Entonces, como que esa es la cuestión, así como mejoren su calidad, no se pongan a pelear, sino que mantiene o mejora tu calidad para que no te traigan. Real. Bueno, pasando a otro tema, que ya nos quedan como 15 minutos, no, 10 menos. Minutos. Bueno, pero brevemente, el otro tema que yo encuentro que es importante, eventos y influencers. Ya, esto es un tema que propuso la Jesús, así que le vamos a dar la plataforma para que se exprese, a ver si yo puedo opinar con esto. Me siento como si dice, ya, quéjese. 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 Micrófono abierto, mic drop. Me gusta. Dele. Bueno, como ustedes sabrán, venimos de eso, de hecho. Cero posibilidad que yo personalmente me considere influencer. Y acá, mi amiga, yo sé que tampoco se considera. Más allá de la cantidad de seguidores que tengan en la cuenta de Instagram, porque esto lo vemos desde la perspectiva de Instagram, ¿ya? Se supone. Buena aclaración. Ojo. ¿Ya? Ojo, no hablo de Facebook. Hablo de no salimos a la TV. No. Nosotros no somos farandulilla. No somos farandulilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasada cierta cantidad de seguidores, las marcas, las tiendas y las agencias te empiezan a buscar. ¿Para qué? Para publicitar cosas. Y aquí es donde yo quiero tocar un asunto que es terriblemente importante en ese sentido, porque esto es como la parte central sobre cómo influye una figura pública en las decisiones de un consumidor. Por eso nosotros nos dicen influenciadores, ¿ya? Todos son influenciadores. O sea, el hecho que tú recomiendes algo, un plato que te gustó, una tienda, ropa, lo que sea, así como, oye, probé esto, funciona, y se lo estás recomendando a tu mamá, a tu prima, a tu hermano. Eso ya somos todos influenciadores porque estamos siguiendo recomendaciones. Todos influenciadores, porque en el fondo alguien toma tu recomendación y la ejecuta. ¿Cachai? Y apartamos de la idea que un influenciador obviamente habla desde su experiencia personal. Yes. No es un experto siempre, ojalá lo sea, pero considerémoslo. Es algo vivencial. De una experiencia netamente. Yo fui a tal parte, probé un café y me gustó. Lo recomiendo. La raja. Por ejemplo, que es lo que me pasó con Yepo, que yo Yepo me enamoré. Yo dije, vayan todos a Yepo, es lo mejor del mundo. De Yepo es notable. Yepo.
Saludos a Yep. Tiemblen tiendas de cosmética coreana, lo único que voy a decir. Yo lo único que las tiendas de cosmética coreana hablen con Yepo para vender sus productos ahí, porque es una buena vitrina para tener mayor... una plataforma fabulosa. Es bello. Para acercar el skincare a la gente. Bueno, pero aparte de eso, el punto acá entonces, como nosotros somos una buena vitrina en el fondo para exponer un producto, ¿no es cierto? Las tiendas empiezan a hacer eventos. ¿Y para qué? Te invitan. Venga, come algo rico, conoce el producto que nosotros queremos lanzar y después usted ve ahí si es que lo quiere promocionar o no, ¿ya? Ahora, dependiendo de la marca, dependiendo de la agencia, hay agencias que te van a decir, así como usted tiene que hablar de esto. O prácticamente te van a pagar por eso, así como, oye, ¿sabes qué? Un post, tanta plata, pum, tal cosa, ¿ya? Por eso, funciona de diferentes maneras, ¿ya? Una de las maneras que yo considero que es más divertida son los eventos. O sea, a mí me dicen evento y yo, ¡ah, qué entretenido! Vamos. Porque además, por lo general, te encontrás con amigas o con personas que son como del mismo nivel de intereses que tú, o podés llevar amigos también, entonces ya, es como entretenido. Una once con amigos, rico, y probáis una mascarilla, por ejemplo. O sea, hay una línea editorial. Me explico. Hay una forma de presentar el producto. No vas a invitar, por ejemplo, a un concursante que salió de un programa, por ejemplo, de MasterChef, que es un programa de cocina. No lo vas a invitar a un programa de skincare. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con su línea editorial. O sea, tú veís la historia de esa persona en Instagram. ¿De qué habla todo el día? De comida. Y de repente salta hablando, ¡uy! ¿Sabís que probé las mascarillas de tal cosa que son súper buenas? Y como que la gente queda así como, ¿por qué está hablando de mascarillas? Si yo a esta persona la sigo porque sube buenas recetas. ¡Puf! Dejad de seguir. ¿Cachai? Igual depende. Porque igual uno quiere saber de la vida, quiere saber, es bacán cuando de repente alguien, no sé, un cantante o lo que sea, dice, oye, mira, estoy usando esto, qué entretenido. Es como bacán. A mí me pasa porque yo soy de las influenciadas también. Tú eres víctima, amiga. Sí, beauty victim. De hecho, acabo de pagar, hace un rato pagué la cuestión aduanera de Kylie Cosmetics. Pero por Dios. No Cosmetics, Kylie Skin. Skincare. Oye, pero le tengo toda la fe. Le tengo toda la fe. Quiero que esa línea me desprejuicie. Tú prometiste que iba a hacer el unboxing de eso. Sí, acá. Hagámoslo. Sí, porque el otro lo hiciste. Tengo que buscarlo, tengo que buscarlo. Las ansiosas. ¿Cuál otro? El del Serum Rubor, el Rubor en Serum que tú dijiste. Y dije que lo voy a mostrar acá. Sí, pucha, lo super olvidé, porque soy de las olvidadizas. Y de no, las porque ansiosas. No, de las ansiosas, si te llega un paquete. Tengo, la semana pasada tuve cero tiempo para hacer, prácticamente casi que hasta para ir al baño. Y tengo hartas cositas que me han llegado, que las tengo ahí acumuladas, que ni siquiera he podido ni siquiera abrir. Ñay. Ya, bueno. Bueno, entonces, hay una línea editorial, hay personas que tienen una afinidad, claro, porque una cosa es que alguien cocine y que hable de las propiedades de un producto que te va a ayudar a la piel, que te va a ayudar a esto, que de repente muestre una crema a la raja y eso está en todo índole. Bien, pero hay cosas que son raras. Por ejemplo, en mi caso, si me invitan a algo que es completamente nada que ver. Así, por ejemplo, van a lanzar un auto. Van un modelo a, un auto. Claro, ¿tú? No. Van a presentar al nuevo futbolista de Huachipato. O sea, en verdad no tengo nada que hacer ahí. A eso me refiero. Porque ahí estoy como súper nada que ver, pues, ¿cachai? Es un buen ejemplo a lo que voy a decir. Espero que se haya entendido lo que estaba explicando. Huachipato, o sea, todo respeto a Huachipato. Deportes, no sé cómo se llamará en verdad, pero Huachipato. Club de Deportes Huachipato. Toda la ¿cómo que eso? Porque en verdad no voy a hablar de eso. Porque es algo que es completamente. Es como que soy ignorante del tema completamente. ¿A qué voy con esto? Amigo influencer, colega allá abajo, acá de redes sociales. Redes sociales, del nuevo trabajo. Que a usted lo inviten a eventos no significa que tiene que ir a todo si no tiene nada que ver con su línea editorial. Es allá donde iba apuntando. Porque hay gente que lo he visto metido en unos eventos donde no tenía mono que pintar. O sea, yo lo he visto y es como, ¿qué está haciendo esa persona allí? Si no le gusta. Bueno, yo creo que ese es más pecado, porque a mí si me invitan a algo y quiero conocerlo, voy a ir, aunque sea algo que no tenga nada que ver. Una cosa es que no lo conozcas. Pero ahí está el punto que te voy a voy a explicar y para que se entienda mejor lo que estás queriendo decir. Gracias, traductor Lady Soft. No, pues desde otro punto de vista, po. Una cosa es que a mí me inviten a algo y ya, filo.
invitaron a no sé, a un evento X. Pero otro tema es que me inviten a un evento de carnes para la parrilla. Ah, no. Porque yo, por ejemplo, no como carne. Y eso va en contra de mis propios principios y es algo que yo no voy a consumir. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, si yo voy a ese evento, claramente me va a decir, ¿qué crees que está haciendo ahí? O, por ejemplo, si yo me quejo todo el día de que me molesta algo, tal producto que es pésimo, o me molesta, porque no sé, no, ni siquiera sé cómo mencionarlo, pero no me gusta el reggaetón, y voy y me meto a una fiesta de reggaetón, por dar un ejemplo X. Es como absurdo, si no te gusta eso, no tienes por qué, es un poco inconsecuente, pero eso se ve raro. Se ve raro y se ve feo. Porque si es que va encima, igual como que pasa ya atropellando a la gente que sí está interesada en pero eso. Pero por otro lado, si me invitan a un evento que yo no tengo nada que ver con comida, entre comillas, porque sí como todos los días. Pero si me invitan a un evento a cómo preparar a un evento de Quaker, por ejemplo. Yo iría feliz, porque ¿sí? como y porque es rico, aunque no tenga mucho que ver con mi línea editorial. Pero es como, por ejemplo, si a mí me invitaran a un evento de la Roche-Posay. Pero... Y yo digo, voy a ir. No me van a ver en eso, créanme. Porque no te gusta. Bueno, en todo exacto, caso... Exacto, por eso. Porque es un tema de que a mí no me gusta ni me interesa. Pero si es de tu línea editorial. Entonces, como una cosa de sí, perspectiva, claro, debieses estudiarlo porque han cambiado también las fórmulas. Y han cambiado los ingredientes de varias cosas. Y de hecho, hasta en Skin Carisma y en CosDNA han mejorado la reputación y ya casi que no tienen rojos ni amarillos. De hecho, hay una que tiene puros verdes. Pero hay que estarlo estudiando, porque eso desde el punto de vista de una persona que está metida en esa cuestión. Por eso te digo. Bajo observación. Te digo, no te niegues a eso, porque probablemente, en tu caso, sí es parte de tu línea editorial. Y es como te digo, así como, bueno, yo por ejemplo no uso un producto de tal marca o de Oriflame. Ya, da lo mismo, no lo voy a usar, pero igual le voy a dar la oportunidad porque voy a estudiarlo. Y porque probablemente ya no es la misma fórmula que jodía hace 2 o 3 años atrás. Claro, pero... Así que ojo... Pero ojo que ahí hay otro tema, pues amiga, un tema de mentalidad. Porque eso se llama método científico. Ajá. Uh-huh. Eso no es una opinión personal, se llama método científico. O sea, mi hipótesis es, esta cuestión es mala porque la probé hace 3 años y yo creo que sigo siendo malo. Claro. Variables controladas y las otras variables que no son controladas. Y después, de repente, de conclusión, oye, ¿sabéis qué? Mejoró, porque lo comparé con el año pasado y en realidad, bueno, era tú. Claro, pero por eso te digo, dale la oportunidad a algunas cosas, pero... Nada que ver sería que te inviten a probar, no sé, como que estoy hablando de... Cosmética natural. No, ni siquiera, no, porque es que si es bajo un método con un químico farmacéutico que tenga como todo su control sanitario y como corresponde, sí podría ser. Pero que ahí está hablando de una marca ahí, pues, amiga. Está hablando de Tesa, porque el resto hacen todas las cuestiones en la olla, pues. Ya, pero da lo mismo. Si el punto es que, porque una cosa es cosmética natural para tu consumo personal y otra cosa es que te la pongas a vender, pues, porque el punto de lo que estábamos hablando con la Angie es ese. O sea, tenéis que ser... Como, pero el ejemplo más claro, por ejemplo, es lo de la carne. Lo de la carne. Como que no, si me invitan, y a mí me han dicho, así como, oye, vamos a lanzar las hamburguesas, y es como, no voy a ir, ni siquiera voy a ir, oye, el pollo, es como, no voy a ir porque no como carne, yo soy pescetariana, pero si me invitan a comer pescado, voy a ir. Yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Tú irías a un evento de Mundo Calzado? Si me invita a Mundo Calzado y si es que me muestra su forma de elaborar producto, iría. Y por eso están aquí parte nosotros, de la publicidad de Tu Zona X. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado.
Eso pues. Volvemos, estamos de vuelta. Estábamos hablando de ese punto en específico, de eventos, y que no debe hacer una influencer en el sentido de mantener una consecuencia con sus propios principios. Por favor. Más que eso, porque tampoco les vamos a dar cátedra a la gente de cómo comportarse, de cómo ser influencer, porque nosotros, en verdad... Nosotros no somos Manuel de Carreño influencer. Porque es absurdo. Pero sí hay que mantener una consecuencia con sus propios principios. Es que, ¿sabes cuál es el tema? También, como lo que yo te estoy diciendo, se llama influencer porque influencian. Y lo que transmiten a través de las redes sociales en realidad afecta o puede llegar a afectar el punto de vista de una persona. Y uno tiene que ser súper cuidadoso con lo que transmite a través de las redes sociales. Porque si bien es cierto, tus redes son tuyas y puedes hacer lo que se te dé a la regalada gana con tus redes, igual hay cosas que no son necesarias, ¿cachai? Y con eso vamos a dar por finalizado este programa. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí presente una vez más. Siempre muchas contigo, gracias. Soy tu tumor, amiga. Saludos a todos. Muchas gracias por seguir este programa. Compártanlo en Spotify. Si lo ven en YouTube, igual denle un like. Si es que quieren hacer comentarios, oígalo. Síganme en redes sociales. En verdad uso más que nada Instagram, así que porque Twitter en verdad como que casi no lo uso, pero igual tengo Twitter y tengo Facebook. Busque Kikanchik. Sigan a la Jesu en @doctor.beautychile. Y también tú no tienes Twitter. Yo lo tengo de adorno, existe, pero no. Bueno, muchas veces yo, si aparece una aplicación nueva, igual al tiro me hago la cuenta para reservar mi nombre. Me gusta. ¿Y cuándo te darías cuenta en Weavers tú? Voy a hacerme una cuenta Weavers porque ya está este es muy gracioso porque el Félix está más, el Félix me está influenciando mucho, pero con todo este tiempo llevar casi un año de baile y mucho tiempo y de enseñanza, la Jesús me está educando con BTS. Ya estoy cayendo. Conozco a la Angie, vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir un año de relación, amiga. Vamos a cumplir un año de amistad. Y desde que la conocí, yo le he tratado, oye, BTS. No, el pololo se hizo Army Boy. El Félix es Army Boy y le demuestra. Para los amigos que escuchan del Félix, es verdad. El Félix es una persona muy ecléctica, musical, entonces escucha de todo y sabe apreciar cosas buenas. Me encanta la independiente de del pop o lo que sea. No al ostracismo mental. No, gracias. El ostracismo es una estupidez. Amigos, libérense, disfruten la música. De los prejuicios. No seamos por adolescentes. Favor. Deberíamos tener un programa del ostracismo del adolescente que lo vive todo tan estúpidamente. Y creo que y son tan snob como que se juntan y escuchan solo un tipo de música. Si es que hay otro tipo de música. En verdad, amigos, la música es felicidad. La música es sentimiento. La música es un mensaje. La música es para disfrutarla. No nos cerremos con los estilos. Si es que te provoca algo y tú sabes que no te gusta un estilo, ya está bien. Pero no te cierras a que otros les pueda gustar. Exacto. Y es como, fin, oye, sean felices. Quería aprovechar porque primero me gustaría que le mandáramos un saludo a nuestro profe de baile de K-pop, que pasó. Lamentablemente iba a estar con nosotros. Iba a tener un programa especial, pero tuvo un percance. Un percance. Pero saludos. Esperemos que esté mejor, así que saludos al Jere. Y también quiero aprovechar de dejar aquí un aviso comercial de la Fer Cabello en Instagram. ¿Ya? La chica que me hizo un alisado, pero fabuloso en el pelo, porque ahora por septiembre va a tener una promoción de dos por uno en Amigas. Mira. Así que si es que quiere ir a verlo, vaya a Fer Cabello en Instagram y va a cachar ahí toda la movida. Fer, invítame. Besitos a todos, muchas gracias por estar en este programa. Que les vaya maravilloso. Síganme en las redes como ya lo mencionaba. Y sí, eso, besitos, show. Hasta adiós. La próxima semana.